segona o la tercera, hi haurà tota una sèrie de fets que estaran recollits a les actes que duran a una major o menor imposició de sanció. En aquest moment estem tramitant un total de 86 expedients, de manera, com he comentat, coordinada entre les diferents àrees. Aquí se va produir un canvi de paradigma que va venir derivat de la incorporació de l'enginyer industrial a la sanitat. Com sabeu, vam estar molt de mesos sense ell i gràcies a la incorporació d'aquesta persona han tingut, jo crec, un impuls molt important. Durant tot el procediment, hi ha un mecanisme bàsic de seguretat jurídica pels negocis, que és el següent. Se dona doble audiència en el negoci que ha estat denunciat al llarg del procediment. Per dues vegades té dret d'audiència. I també una darrera qüestió, que és que la sanció és executiva quan es ferma en via administrativa. És a dir, després d'un mes, té un mes per interposar recurs a aquest negoci. És a dir, en funció del número de vegades que hagi pogut reincidir el negoci, en funció de la casuística i el detall que estigui recollit a l'acte policial. Els instructors aplicaran unes sancions o unes altres, poden ser 3 dies, poden ser 4, poden ser entre setmana, poden ser cap de setmana, hi ha una gradació. I remarcar que els negocis tenen aquest dret d'audiència i, a més, també tenen un temps per interposar recurs. Ara cediré el pas a Seguretat Ciutadana perquè ens expliqui concretament tota la feina que s'està fent i des d'aquí vull de veres agrair l'esforç per part del funcionariat, la Comissió de Renous i Salut. És una comissió tècnica, purament tècnica, no hi ha cap presència de cap polític en aquesta comissió i la coordinació està donant, pensam, que uns resultats molt positius. Bueno, bon dia a tots. Decir que, en principio, la introducción que ha hecho y la explicación que ha hecho la regidora Antonia Martín pues explica un poco lo que es el procedimiento administrativo, ¿no? Lo que contempla la ordenanza, en este caso reguladora, de horarios. Nosotros hacemos un trabajo más operativo, ¿no? El más ejecutivo, que viene a ser en esta parte del procedimiento. Con este trabajo se consigue que los establecimientos molestos o incívicos cumplan las sanciones de manera ejemplar, que es lo que se pretende por parte, en este caso, del ayuntamiento y, sobre todo, en particularmente por parte de la policía. Que estas sanciones de cierre de actividad están previstas para infracciones en cuanto al exceso horario, tanto de cierre o a la apertura, así como el exceso horario de música máximo permitido. Son los supuestos en los que se contemplan estas sanciones de cierre. Las sanciones económicas no son tan relevantes. Ahora os diré un poco las cantidades, como con la horquilla de cantidades entre leves y muy graves, cómo funciona, pero sí que lo que es importante es el cierre de la actividad. Estamos hablando que desde el año 2013 no se había vuelto nunca más a aplicar estas sanciones a los establecimientos que se comportaban de manera incívica, incumplían el horario y molestaban de manera importante a los vecinos. Yo creo que a partir del cambio de legislatura fue cuando un poco intentamos que ordenar un poco, sobre todo los departamentos de sanidad, actividades y policía. Era importante el papel que tenía Patrulla Verde en cuanto a la ejecución de los cierres de esas sanciones a los locales y nos ha costado bastante volver a poner en marcha lo que era la maquinaria para volver a hacer cumplir, en este caso, las sanciones dentro de la ciudad de Palma. Yo creo que hemos tenido varios ejemplos durante estos dos últimos años y este uno es uno de los ejemplos más, que yo creo que es uno de los más importantes, en este caso, de las decisiones que toma el ayuntamiento en cuanto a la calidad de vida de los vecinos y, sobre todo, a conciliar el desarrollo económico, la actividad turística y económica de la ciudad con el descanso de los vecinos. Pues se consigue dar una solución con estas sanciones a peticiones históricas de los ciudadanos. Pensar que en la comisión de ruido a veces los expedientes que vienen y las denuncias que vienen son de manera bastante reiterada. Estamos hablando que este nuevo sistema de sanciones de cierre se ha incorporado desde hace muy poquito, habiéndose ya notificado en este caso 4 expedientes sancionadores. Los 4 cierres de las actividades están en la zona de Plaza Serralta, en Gomila, que es uno de las zonas de más conflicto en cuanto a exceso de horarios que tenemos en la ciudad, La Soledad y el Jonquet. En este caso también están pendientes unos 80 expedientes, ha dicho 86 expedientes que están en marcha, y desde el 1 de enero del 2018, por parte de Patrulla Verde, se han levantado 1.200 actas por infracción a las diferentes normativas municipales, de las cuales 81 actas son levantadas por exceso de horario de música, 26 actas levantadas por exceso de horario de cierre de la actividad
y 7 actas levantadas por otros conceptos relacionados. Todas estas actas derivarán en un expediente, en este caso, que llevará como sanción el cierre de los locales. Estamos hablando que ante la primera sanción se cierra lunes, martes, miércoles, si no me equivoco, ante la segunda reiteración de la sanción del incumplimiento, perdón, estamos hablando jueves, viernes y sábado, y ante la tercera, el tercer incumplimiento estamos hablando de toda la semana. Es bastante importante, sobre todo por el lucro cesante, ¿no?, en este caso de los locales. Creemos que es una medida contundente, necesaria, para que se empiecen a respetar, pues, sobre todo las normas de convivencia dentro de la ciudad de Palma. Estamos hablando que, según el artículo 38 de la Ordenanza Reguladora de Horarios, la sanción leve va de 150 a 300 euros, la grave de 300 a 1.200, y ya incluye también los cierres, en este caso, y las clausuras de los establecimientos, y la muy grave, entre 1.200 y 1.800 euros, que estamos hablando de que la clausura de los locales van de 2 meses hasta 6 meses. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de una medida contundente. Yo creo que también, en este caso, agradecer sobre todo el esfuerzo, ¿no?, y el cambio, en este caso, de perspectiva de tanto el Departamento de Sanidad como también de Patrulla Verde. Yo creo que a partir de estos momentos y en este último año se ha visto, pues, tanto el resultado de la regeneración en la policía, ya que uno de sus máximos exponentes en cuanto a noticias conflictivas en los medios de comunicación era la Patrulla Verde. Por lo tanto, lo que se ha demostrado por parte, en este caso, de la corporación y por parte de los funcionarios que han ayudado y han apoyado a este equipo de gobierno para, sobre todo, llevar adelante el buen nombre de la institución de la Policía Local de Palma, pues creo que con Patrulla Verde es la muestra, ¿no?, el botón de muestra de que la Policía Local de Palma está totalmente en otra fase, en otro proceso, y donde se hacen las cosas ordenadas, catalogadas y con un procedimiento administrativo estricto.